Hello, good evening, welcome back. Welcome to our last class of the week. Tonight we are going to be closing what has been, from my perspective, a really productive week. And yeah, I hope all of you guys are doing great. And tonight we will have a very productive night as well. Hopefully we will get to learn a little bit more or a little bit deeper the topic we were covering last night from appearances, and for example, how somebody can be described in a deeper way. We will have also, an activity that I have been holding for a while. I have been wanting to practice this with you, which I haven't done thus far. But tonight we will finally do that. We will finally go ahead and practice on something that I really like to do, which is going to be a tongue twister. That's un trabalenguas, en caso que no sepamos, ¿verdad? O no sabíamos a qué se refería. So tonight we're going to be doing that. I think normally this tongue twister comes across as a really fun activity. So we'll see how it goes. And yeah. Well, one second. Just one second, guys. I have to change something over here. Okay. Good. So, yeah, that's what we have for tonight. Before we get started, I then want to know a very important thing, not as important maybe, but I consider it's really cool to get to know that. And it's about the spare time, the activities we practice during our spare time. And for starters, I would like to hear from Gilma. First, do you know what is the spare time? The meaning of the phrase spare time. Good evening, teacher. It's okay. Me estoy nerviando, perdón. Okay. La pregunta es relacionada. Primero que nada, spare time. ¿Sabemos a qué se refiere la frase spare time? Is part time. Sí, spare time. Un receso. Close. Bastante cerca, bastante cerca. Spare time. Ruth Flores, have you ever heard the phrase spare time? Spare time. ¿Sabemos a qué se refiere? No idea? No? Okay. What about... Maybe I don't know. It's similar when you... Es similar to spend time with family. O sea, ¿cómo le explico? Como un tiempo extra, no sé. No sé. Cerca, tiempo especial, dice David. Cerca también, sí, cerca. Vamos a ver, Edith, do you know? Ahí está ya. Sí, Edith, justo lo envió. Tiempo libre. Like, sí, spare time. Good night. Sorry. Free time. Yes. Free time. Okay. Spare time is similar to free time. Ahora, el detalle es que en muchas ocasiones cuando utilizamos la palabra spare, nos referimos a cosas que nos sobran, por decir así. Entonces, cuando hablamos del spare time, es como el tiempo, ¿verdad? Que tenemos de sobra, tiempo en el cual no estamos necesariamente ocupados. Por ejemplo, otro de los contextos en los cuales se utiliza la palabra spare es para hablar acerca de la spare tire, ¿sí? Spare tire. Por si alguna vez ustedes quieren saber cómo se dice, llanta de repuesto. Sí, la llanta de repuesto es una spare tire. Si ustedes en cualquier momento están en algún lugar y por algún motivo necesitan algo, por decir así, una cola, ¿sí? Una coleta para las chicas, ¿verdad? Y una de sus amigas quiere pues atarse el pelo y no tiene la cola, ustedes le pueden decir, oh, I have a spare. Sí, o sea, tengo una extra, tengo una más, tengo una que no estoy usando. Entonces, spare se puede utilizar siempre que nosotros tenemos algo que no necesariamente estamos usando. pero eso se usa, o sea, de manera más común que el free time, porque algunos consideran que es ofensivo decir que se tiene tiempo libre porque el tiempo es algo muy valioso. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones se prefiere utilizar la palabra spare que utilizar free. Pero bueno, so the question is, what are some of the activities you do during your spare time? Si lo vamos a entender, entonces sería actividades que realizamos durante el tiempo libre. And starting with... Johnny empezó anoche, así que ahora vamos a empezar con David. Sí. So David, are you there? Can we hear you? Or maybe not. Okay, so what about... Good night, teacher. Oh, there you are. Yes. I have problem with my cam. Sorry. It's okay. I don't stay in my house. It's okay, no problem. But tell me, do you have, sorry, what are some of the activities you do during your spare time? I gotta go to the gym, begin the gym in this week. Okay. And I see TV. Watch. And I watch TV and listen songs, music, okay. listen to music. And play basketball. Only. Okay. Very good. Those are some cool ideas or cool activities to practice during the spare time. Very good. What about Susana Paula? What are some of the activities you practice during your spare time? I visited my grandmother. I sing. Oh, cool. I read the book. Okay, and you read books. Very good, very good. What about Clara Cañas? Tell me, what are some of the activities you practice during your spare time? Good night or good evening. And normally my spare time, I watch some series and I listen to music. That's all. That's all? Okay, so watch some series and listen to music. Very good. What about Elvis? What are, Elvis, some of the activities you practice during your spare time? Hello, good evening. I watch movies with my wife and I play soccer with my friends. Okay, very good, very good. What about Jaime Reyes? What are some of the activities you practice during your spare time? Good evening, teacher. Good evening. In my free time, I play soccer every weekend, teacher. Hey, very good, very good. In the case of Ruth Gonzalez, tell me, Ruth, what are some of the activities you practice during your spare time? Written. Good evening. Good evening. In my free time, I like to listen to music. Okay, very good. Do you do anything else during your spare time? Okay, she's gone. Let me know now, Mario, what are some of the activities you practice during your spare time? Good evening, everybody. Good evening. I'm making a barbecue and practice landscaping or gardening. Oh, very good. Very good. So practicing landscaping. Amazing. In the case of Lady, tell me, Lady, what are some of the activities you practice during your spare time? I don't have free time. Okay. That is no. Only on the weekend, I watch movie with my children and my husband, and I cook. Okay. Yeah, cooking is a very good way to spend some spare time. Okay, very good. What about Olivia? Tell me, Olivia, what are some of the activities you practice during your spare time? Good evening. My free time, I watch TV, play with my son. I listen to music, cook, to rest. Okay, yeah, resting is very good during the spare time. Good. Parece que tiene calor hoy, ¿verdad, Olivia? Está horrible el calor aquí. ¿Llovió por ahí? ¿Llovió por ahí o no? No, no. Ah, aquí en mi zona está fresco ahorita. Llovió un tormentón hoy en la tarde. Desde que entró está viendo que está así. Desde que entró veo que está así dándose bien. Okay. Very good. Okay, now from Ruth Flores, tell me, what are some of the activities you practice during your spare time? I love gardening. On Saturday, I dedicate my time from my garden. Sometimes I go out with my children, visit to my mother or their grandmother and grandfather. Okay. Or maybe go to the movies or any place. Okay, so you like going out during your spare time. When you're not in your garden though, when you're not in your garden. Very good. What about you, Carla Marino? What are some of the activities you practice during your spare time? Okay, in my spare time, I like to listen to music because when I listen to music, I feel great. Okay. And sometimes I visited my grandma because she has problem with her leg, and I like to help her when, for example, clean her house or help when something she wants, and only that. Okay, those two are very good activities to practice, you know, when we have some spare time. Very cool. Mm-hmm. What about Karen? Karen Sandoval, tell me, what are some of the activities you practice when you have some spare time? Good evening, teacher. Good evening. I not have a spare time. ¿Cómo? Yeah, spare time. Me imaginé yes. Que por ahí no íbamos a ir. Yes, yes. My life is working, plus work. Okay, so work on top of work, on top of work. Qué sad. Yes. Pero bueno, a veces así es, a veces así toca, dice un amigo mío. Bueno, igual. Okay, guys, so we're going to continue, as I was mentioning, talking about appearances. But before we talk about appearances, I have this challenge, ¿sí? Este básicamente es un reto que quería presentarles, es un tongue twister y se titula How Much Would, ¿sí? Ahora bien, esto es bien conocido como una buena práctica que se puede utilizar para poder soltar un poco, ¿verdad? Lo que sería la lengua. Sabemos que cuando estamos hablando, pues uno de los músculos más importantes viene siendo nuestra lengua para poder emitir o pues realizar todos los movimientos necesarios para emitir los sonidos, ¿verdad? Que se requieren en un idioma. Cada idioma tiene también movimientos peculiares. En el caso del español y el inglés tienen movimientos bastante similares, pero hay algunos que a veces son diferentes y además algunos que son más repetitivos, ¿sí? El caso de, pues, las letras o las vocales principalmente incluidas en este trabalenguas son bastante comunes en inglés. Por lo tanto, pues, quiero presentarles este reto, ¿sí? Voy a leerlo una o dos veces y luego quisiera saber o escuchar más bien cómo algunos de ustedes lo van a hacer. Por ahorita tienen el chance de poderlo leer, sí, pero ya vamos a ver cómo nos va. Okay, so the way it goes is, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Sí, esa es una velocidad normal. Yo lo puedo decir incluso un poquito más rápido. Sí, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Eso es, o sea, como va el trabalenguas, pero lento sería, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? See, how much wood would a woodchuck chuck? If a woodchuck would chuck wood. Muy bien. Ahora, ¿quién se le mide? ¿Quién quiere intentarlo primero? Mario dice que quiere. Ok, Mario, gracias. How much good could a good shot chuck if a good shot would chuck good? Okay, very good, very good. You didn't really struggle too much. Very good. Ruth. How much good could a good chuck chuck if a good chuck good chuck good? Okay, al final nos trabamos. Íbamos bastante bien, pero al final llegó a ver la parte en la cual recibe su nombre, tongue twister. Pero bien, sí, lo hizo muy bien. Elvis. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck would chuck wood? Al final también nos aceleramos un poquito y nos saltamos el sonido del chuck. ¿Sí? Wood chuck wood. Wood chuck wood. Sí, porque aquí hicimos una sola. Wood chuck wood. Wood chuck wood. Muy bien. Ok, ahora parece que Carla dijo que quería. So, let us hear you, Carla. How much in a wood chuck chuck? If a wood chuck, I will chuck wood. Ok. Good job, but we added some words. Sí, lo hicimos bien, pero creo que le agregamos unas cuantas letras, unas cuantas palabritas por ahí en el medio, ¿verdad? Pero sería, aquí por ejemplo, sí, no necesitamos decir ah, sino que solamente how much would, sí, how much would. Coreano, algo así, dice Gloria. Ya vamos a ver, Gloria, ya le va a tocar su turno. Dicen que ahorita quien quiere intentarlo es Olivia. So, Olivia, por ahí me cayó el mensaje bien en el chat. So, Olivia. How much wood will a wood chuck chuck if a wood chuck chuck wood? Ok, íbamos bien, ¿sí? Como dicen mucho, en segunda, pero subiendo. Muy bien. Pero sería la única cosita que esta U no necesariamente suena como una U, ¿sí? Sino que esta U suena más bien como un sonido de O. Chuck, chuck, sí, wood chuck, chuck. Pero quien nos va a mostrar cómo se hace es Lady, sí. So, Lady, how do you do with this tongue twister? How much wood will I wood chuck chuck if I wood chuck will chuck wood? Ok, muy bien. Lady nos mostró otra vez el ejemplo, ¿verdad? De cómo se dice con la U. ¿Sí? Wood chuck wood. No, no necesariamente. Es wood chuck chuck. Pero dicen por ahí que Gilma sí ya lo practicó toda la semana y Gilma sí lo va a decir como corresponde. A ver, Gilma. How much wood will a wood chuck chuck if a wood chuck will chuck wood? Okay, very good, very good. Pero, ¿saben quién dice que sí? Que hasta Eminem la llamó y le dijo que si querían, que si podían hacer una dueta, era Karen. Así que vamos a escuchar a ver cómo le salió a Karen al final. Qué mentiroso, ticha. Yo no sé, a mí me contaron. No, yo ni siquiera. A ver, how much would a wood chuck if a wood chuck will chuck wood. Sí, ahí está. Ven que les dije que le mandó a llamar Eminem. Le dijo que se fuera con todo porque iban a grabar un disco. Ya quisiera. Sí, saben que yo me puedo una. Un profesor de inglés. Sí, yo me puedo una de hecho de Eminem. Pero ahorita pues sí va. No se la puedo cantar todavía. De hecho, mi mentor, el docente como con quien más me motivé yo a aprender inglés en la U, él se sabe como 4 y así fue como él se hizo bien amigo de mi hermana una vez cantando Love the Way You Lie de Rihanna y Eminem. Así que, ajá, eso es cool. Yo me quiero aprender Rap God, pero eso es un nivel demasiado, ¿verdad? Alto. Pero bueno, a ver, Jaime. Jaime dicen que también es otro que ya está listo para firmar con la disquera. Se me traba la lengua. Vamos a ver, se me lengua la traba. How much wood would a white chuck chuck if a wood chuck would chuck wood? Muy bien. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck would chuck wood? Así de rápido lo decían. Bien, bien, bien. Gloria. Dice que Gloria ahí como desde la sombra va a deslumbrarnos. A ver, Gloria. if I would. Ok, no sé si fue por la señal, pero sonó muy, muy rápido. Very good. Creo que tuvo que ver un poco la señal, pero le ayudó a que sonara muy rápido. Nice. Susana now. Susana Paula, let's hear your interpretation of this tongue twister. Okay. How much what chuck if walk chuck wall. Ok, very good. Ahora nos pasó un contrario, ¿verdad? De lo que pasó anteriormente, ahora nos comimos un par de letras. En este caso fueron las A, ¿sí? Woulda, would chuck, chuck, ifa, would chuck, would chuck, would. Ok. Aquí, bueno, vamos a ver ahora a Jonathan Serpas. Dicen que Jonathan entró con todo hoy, que hoy sí lo derrota. A ver, Jonathan. Ah, no, pues eran rumores entonces. Eran rumores nada más. Ok, Brian. O era Brian entonces el que venía con todo. Let's hear you, Brian. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Muy bien. No eran mentiras los rumores para que escuchen. Very good. Very good job, Brian. What about... Ah, David. Se me andaba escondiendo hacia abajo. Estaba en la lista, David. Let's hear you, David. How much wood will a woodchuck chuck if a woodchuck will chuck wood? Okay, good. How much wood? But wood. Good. Ana Maria, let's hear your interpretation, Ana Maria. Ay, a mí se me traba la lengua, pero lo voy a intentar. Okay. How much wood would chuck if a woodchuck would chuck wood? Muy bien, no se trabó tanto. Very good. Very, very good. Muy buen trabajo. Very good. Okay, Johnny. What about you, Johnny? Okay. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Muy bien, muy bien. Johnny aprovechándose al total que pudo de la coma. Se fijaron, ¿verdad? Cómo se quedó como media hora ahí esperando a seguir la siguiente parte. No, just kidding. But very good job. Ahora, Edith, how did you do with this tongue twister? Okay. How much good a good chuck if a good chuck good? Very good. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? In the case of Elvis, Elvis dice que ya si dices el trabalengua así rápido, ya se gradúa de una vez. So let's hear you, Elvis. Okay. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Okay, very good. Muy bien. Ahora, quiero saber de parte de... Héctor, sí, Héctor. ¿Qué crees que significa este trabalenguas, Héctor? No sé, teacher. No, no idea. No. Ok, a ver, de parte entonces de Ruth. Tell me, Ruth Flores. What do you think it means? What do you think the meaning is behind this tongue twister? Wood es madera, ¿verdad? Sí, wood es madera. Ajá, ¿cuánta madera podría un carpintero podría? Ay, no sé. Ok, pues está cerca, sí. Está cerca, de hecho. Vamos a ver, de parte de Mario. Primero dale el sorbo al café y luego díganos, Mario, ¿cómo más o menos se interpreta este trabalenguas? No clue. No clue. Cuánta, sí, lo que dijo Ruth, o sea, cuánta madera podría, no sé, martillar. Ok, entonces no sé. Creo que la clave se encuentra en chuck, ¿verdad? Chuck es básicamente masticar o morder. Sí, masticar o morder. So when we talk about this, how much wood, cuánta madera, eso está perfecto. Would a woodchuck chuck? Woodchuck es uno de los diferentes nombres que se pueden utilizar para un castor. Entonces aquí estamos hablando acerca de un castor, ¿sí? Cuánta madera, y recordemos que wood es uno de los un estilo auxiliar, ¿sí? Que nos funciona para poder dejar los verbos de forma indefinida. O sea, no necesariamente, ¿verdad?, define directamente lo que pasa, sino que es algo que de alguna manera lo podemos tomar como imaginativo. Entonces, en el caso de how much wood, todo entendible, ¿verdad?, cuánta madera. Pero el would a woodchuck chuck significa mordería un castor. Sí, mordería un castor. Y aquí if, ¿verdad? El condicional. If, si un castor mordiese madera. Eso básicamente es lo que están diciendo ustedes en español. ¿Cuánta madera mordería un castor si un castor mordiera madera? So, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? How do you say pájaro carpintero? Sería un pecker, woodpecker. Es un woodpecker. Vamos a ver aquí. Woodpecker. Es un nombre un tanto largo, de hecho. Woodpecker. Por eso pensaba que podría ser pájaro carpintero esa palabra. No sabía que era castor. El woodchuck es un castor, porque pues los castores por lo general es lo que hacen, ¿verdad? También. O sea, que talan árboles y un montón de cosas solo con los dientes. So, yeah. Woodchuck. So, a woodchuck chuck. Esta palabra de chuck se parece un poco a esta otra. Miren, el chunk. Sí, chunk. ¿Ustedes saben qué significa chunk? A chunk of something. Chunk. No nos suena de ningún lado. Yo sé que ya han ido a Buffalo y han dicho, no, yo no quiero chunks, yo quiero wings, dicen. ¿O no? You have never heard chunks before? Es como un pedazo, una porción. Un trozo. Chunk. A chunk of something se refiere a un pedazo o a un trozo de algo, ¿sí? Entonces, eso sería chunk, chunk. Uy, no, chunk. Pero el decir el chalk, o sea, les digo porque se parece bastante, para que no se me vayan a confundir, chalk es masticar. O sea, no necesariamente masticar, sino como de alguna forma estilo triturar o morder algo, ¿verdad? De forma como agresiva. Entonces, a eso se refiere el chalk. See, chalk. So chunk and chalk is kind of similar, but they don't really mean the same. Zulma, no sé si lo que iba a comentar era acerca de lo del chunk. Sí, le quería preguntar si beaver también es correcto para decir castor. Es que beaver es como la forma más apropiada. Pero en este caso, para que es casi como en la música. Sabemos que en la música, en muchas ocasiones, utilizamos, ¿verdad?, ¿cómo sería? Algo rítmico, o sea, palabras que tal vez no necesariamente quepan 100% dentro del significado de la oración, pero que tienen ritmo para que ésta funcione de manera artística. Entonces, woodchuck es como la forma que se utilizó para que el trabalenguas, ¿verdad?, tuviese mayor dificultad. O sea, porque sería mucho más fácil, considero yo, si dijera how much wood would a beaver chuck if a beaver would chuck wood. O sea, facilito, ¿verdad? Pero sí, beaver es también quizá la forma más científicamente utilizada para referirse a un castor. Ok, now moving on. Oh, wait. Bite sería básicamente para hablar de una picadura en sí. O sea, en el caso de los humanos, we bite, pero mordemos, o sea, solamente, ¿verdad?, a la hora de hacer la mordedura, ¿sí? Cuando mordemos nada más. Luego, en el caso de los animales, un bite es cuando nos pican o también cuando nos muerden, pero, o sea, el hecho de cerrar como los dientes es a lo que se le va a llamar bite, ¿verdad? O sea, hacer el daño, pues vaya. Ese sería el bite, ¿sí? Y también se puede utilizar como verbo en pasado y sería el bitten, ¿sí? Bitten, que sería que me ha mordido algo. Bitten. Ok, justo ahorita, Gloria, la palabra de roer sí se me ha ido del mapa, porque roer es bastante específico. O sea, esa es una palabra que bastante se usa, creo, más con eso, ¿verdad?, de la acción de estar mordiendo de forma repetitiva, lo que realizan algunos de los animalitos en el estilo de las ratones, los conejos. Entonces, le mentiría si le digo, ¿verdad?, cuál sería la forma de definir el roer. No. Okay, if you found that no is a good way to say roer, we're gonna go with no. Okay, now in terms of appearance, anoche estábamos hablando un poco de cómo podíamos describir a las personas. Oh, sí, antes de que nada, para Ruth, estaba buscando la pregunta que usted envió ayer acerca del mustache y mustache. El problema es que mustache con O es como se escribe la palabra en francés, la raíz, ¿verdad? De la palabra del inglés, el mostacho, o sea, este que tenemos acá, el que solamente tiene la U. Entonces ahí está el detalle del por qué a veces la encontramos con O y de forma mucho más común la encontramos solamente con la U. Entonces, pero mustache es la que se va a usar más en inglés, ¿sí? Solamente con la U. Ok. Tenemos entonces, in the case of the hair, how you can describe hair or provide more information about hair. Oh, sí, cierto, cierto, cierto. Antes que pasemos también a eso. Ayer también me equivoqué con otra palabra que les dije que era bold y no necesariamente es bold, es bald. Sí, bald. Porque bold es alguien valiente. Y en la noche cuando me iba a dormir me acordé, bold no era eso. Entonces, bald es para referir a alguien que es calvo. Que justo aquí la tenemos de hecho, por eso me acordé. Que bald es para alguien, ¿verdad? Que no tiene cabello. Pero bold es para alguien que es valiente. Sí, alguien que es intrépido, atrevido. Eso sería una persona bold. Pero bald es el que usamos para describir a personas que pues no tienen tanto, ¿verdad? Cabello. Okay, so, hair. Las formas en las cuales podemos ver el cabello. Long brown hair. Sí, long brown hair sería una forma de describir a alguien, ¿verdad? Que tiene cabello largo y, pues, café. Yeah, being straight, being pretty clear with that. So, long brown hair. Then, you can also describe as short blonde hair. Short blonde hair. This person has short blonde hair. Then, this person right here has a straight black hair. A straight black hair. In the case of this guy, he has curly red hair. Curly red hair. This guy is bald. And this one over here has a mustache and a beard. A mustache and a beard. Ahora, ¿cómo podemos ir reemplazando estas cosas? Tenemos, por ejemplo, we don't always have people with long blonde hair. Maybe some people have long and red hair, ¿sí? Ahora, otra cosa común de hoy en día es que no tanto se utiliza el decir red, sino que también se utiliza ginger, ¿sí? Ginger sería otra de las formas en las cuales podemos, ¿verdad? Hablar acerca de personas que tienen el cabello, ¿cómo se dice? De color rojo, rojizo, sí. Brunette sería el caso, lo que acaba de preguntar Karen. A brunette es una persona que tiene el cabello castaño, sí. Brunette, brunette. Lo voy a escribir acá también. Brunette y la otra sería ginger, que es el que utilizamos para las personas que tienen el cabello rojizo, sí. So, some people may have long brunette hair, ¿sí? Pelo castaño largo. Or a straight brunette hair. A straight brunette hair sería para el pelo liso, pero no necesariamente black, sino que sería castaño. Así que de esa manera podemos ir, ¿verdad? Siempre reemplazando, jugando con los diferentes colores que pueden existir. Brown hoy en día no es 100%... barba de candado. Pelirrojo es el que ya más o menos aquí mencioné, Gloria, que sería el red o ginger hair. La barba de candado, según lo que yo recuerdo, sería a full beard. ¿Sí? Full beard es la forma en la cual se refiere a una persona que tiene como la barba así completa. No necesariamente sería, ¿verdad? En safe beard, sino que full beard es alguien que tiene, o sea, el bigote y la barba también completa. Sería una full beard. Pero, como les decía antes, se pueden ir siempre reemplazando. O sea, no todas las personas van a tener las mismas características. Por ejemplo, alguien puede tener curly blonde hair. Eso sería otro de los posibles casos. O sea, alguien que tiene, ¿verdad? El cabello rizado, pero rubio. So, curly and blonde. Así que todas esas ustedes las van a poder siempre ir intercambiando y utilizando en el momento en el cual sean necesarias. Now, in the term of the age, tenemos estas tres formas de poder identificar a personas en cuestiones de la edad. We have young, ¿sí? Alguien que está joven, is a person that looks young. Then we also have middle age. Middle age. ¿A qué se refiere el middle age? Mediana edad. Exactamente, mediana edad. No lo vamos a interpretar como medio edad paquete. Media. Ajá, exacto. No lo vamos a interpretar como edad media, porque a veces pasa. Yo he escuchado personas que dicen que middle age es la edad media y no necesariamente, ¿ok? Sino que es mediana edad. O sea, alguien que se encuentra, desde mi punto de vista, por ahí de los 35 hasta los 50 más o menos, ¿verdad? O sea, todavía ya algo recorrido, ya desarrollado, pero no tan, ajá, tan corrido. Ok, and then we have elderly. El elderly, cuando entramos a la edad de elderly, es pasando los 60 años. Por lo general, en Estados Unidos, incluso hay lugares en los cuales existen ventajas o descuentos para las personas que ya son mayores de esta edad. Para los elderly people, there are some discounts in the US. Aquí, perdón. Aquí creo que la mayor ventaja que existe es que lo dejan pasar más rápido en el banco, pero en Estados Unidos hay lugares en los cuales sí hay ventajas reales, o sea, en algunos restaurantes o cosas así, llegan a existir, ¿verdad? Beneficios for people who are elderly. Okay, now, moving on to the next one, we have looks, ¿sí? En looks, o sea, para poder describir cómo alguien se ve, o sea, la forma en la cual nosotros percibimos, ¿verdad? A alguien. In the case of men, the only word or the proper word to use is going to be handsome. Cuando alguien es guapo, ¿sí? Handsome. También se puede utilizar good looking. Good looking es una palabra que es intercambiable entre ambos géneros. Así que good looking también se va a poder utilizar. Así que handsome and good looking are going to come for both. We also have ugly, ¿sí? También podemos utilizar ugly, o sea, cuando ustedes no consideran que alguien tiene, ¿verdad? Pues una belleza que reconozcan ustedes. So you can always use that. And then for girls, there are many words, many, many words you can use. You can use astonishing, you can use pretty, you can use beautiful, you can use cute. Because it will be weird to call a man pretty. Sí, o sea, por lo general, y espero que no vaya a sonar mal lo que les voy a explicar, pero por lo general, las mujeres utilizan la palabra pretty o cute con sus amigos que son homosexuales, no necesariamente con sus amigos heterosexuales. Eso es algo, o sea, que se ve bastante en Estados Unidos y no necesariamente es por nada malo, porque, por ejemplo, a los niños, sí, a los niños se les dicen ambas, o sea, pero llega un punto en la adolescencia en el cual a los niños se les deja de llamar cute, o sea, pero cuando un niño, o sea, está pequeño, no hay mayor problema, o sea, no es como que el significado sea exclusivo, ¿verdad? Para las chicas, el utilizar la palabra cute o pretty. Ya hay algunas otras que sí, el caso de beautiful. O sea, beautiful puede ser utilizado tanto para describir mujeres como para describir lugares, escenas, cosas así. También se puede usar beautiful, pero no necesariamente para un hombre, ¿sí? O sea, para los hombres, por lo general, la palabra más común es solamente handsome. De ahí para allá casi no hay tantas. Así que, ajá, esa es una de las cosas que a veces también debemos tomar en cuenta, ¿verdad? A la hora de describir a alguien, pues el género puede tener un poco de dependencia en cómo lo vamos a llamar. Y then, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sería la forma correcta de pronunciar gorgeous? No sé si así se pronuncia. Sí, gorgeous. Gorgeous. Ah, okay. Sí, alguien que se ve espampanante. Gorgeous. Esta palabrita de acá, ¿verdad? Gorgeous. Sí. Ok. Bueno, ahora que tocamos ese tema, vamos a ver qué otras palabras en esta misma línea conocemos. Aparte de gorgeous, ¿cuáles son las otras que ustedes han llegado a escuchar ya siendo usadas? Apart from gorgeous and pretty. Sí, esas serían las dos básicas. Gorgeous and pretty. ¿Cuál sería otro ejemplo que ustedes conozcan de adjetivos que se puedan utilizarse para describir la belleza física de alguien? Yo he llegado a escuchar "You're so fine". Ok. So fine. Yes. Es una forma de darle como una fuerza, ¿verdad? A la palabra fine. Fine ya sabemos que, o sea, se utiliza, ¿verdad? Cuando hablamos de personas que... están bien. Cuando tú le dices so fine, en realidad no tiene tanto sentimiento. O sea, ese es uno de los detalles. Cuando you call somebody fine or so fine, es solo por la atracción física, pero no necesariamente hay una atracción sentimental en ese comentario. O sea, no es como que viene, ¿verdad? Con algún sentimiento específicamente. Pero bueno, okay, so fine is another one. Cute. We have cute also. Yes, that's right. Another word that you guys know? Any other word? Vamos a ver, en el caso de Mario, ¿conoce terrific? Yes, terrific. Terrific. Me costó aprenderme que era positivo a ese adjetivo. ¿Eso ya se las había comentado anteriormente o no se las había dicho antes yo? No, yo lo vi en principiantes 2. Ah, ok. Stunning. Es que sí, a mí casi siempre me gusta contar esa, o sea, casi siempre cuando llega el momento de utilizar esa palabra, yo siempre tengo una historia que se me hace bien graciosa, que fue cuando me gradué de la universidad, el día de mi graduación. A una amiga de mi novia se le ocurrió, ella es curly, o sea, en el caso específico ella es curly y she has curly black hair. Pero ese día a su amiga se le ocurrió hacerla straight black hair. Así que cuando la vi, como yo nunca la había visto con el pelo liso, le dije, ¿verdad?, que se veía terrific. Pero como terrific se parece bastante a la palabra terrible, ella se sintió mal. Ella creyó que yo le había dicho que se veía terrible porque pues no tenía, ¿verdad?, los que yo estaba acostumbrado a ver, que eran el cabello rizado. Así que sintió que, o sea, yo la estaba ofendiendo y fue como que no. En ese momento no era mi novia todavía, pero, ajá, casi pierdo por quererme la picar ahí utilizando una palabra, ¿verdad?, rebuscada. El detalle también con terrific es que es una palabra que no vamos, o sea, yo no les aconsejaría que utilicen todo el tiempo. Eso, o sea, mayormente, ¿verdad? Para ustedes, los chicos, no les aconsejaría que todo el tiempo le llamen a alguien terrific o que le digan que se ve terrific, ni stunning tampoco. O sea, serían dos palabras que desde mi punto de vista se deben conservar para momentos en los cuales ustedes se vean de verdad sorprendidos por cómo se ve la persona. Porque, o sea, es como el sentido que ellas tienen o lo especial que tienen estas palabras. O sea, porque, por ejemplo, beautiful, sí, se puede utilizar casi que en cualquier momento, ¿verdad? Beautiful. Cute, pretty, todo eso, o sea, no hay problema. Pero terrific y stunning, guárdenlo, qué sé yo, para... no sé, el día que se casen, el día que pidan la mano, o momentos en los cuales, o sea, de verdad se queden como sorprendidos by the way the person looks. Así que, solo consejito, ¿verdad? Luego otra también es astonishing, ¿sí? Astonishing, que sería algo así como el despampanante, so astonishing. Any other word you guys may know for describing appearance? A Mario le estaba preguntando antes yo. Mario, do you know any other word? Oh, sorry, teacher. No, I don't remember the amazing. Yeah, we can also use amazing. That's right. However, chubby. Well, in this case, we're providing adjectives we can use with girls for make them look, I mean, feel good. Sí, estamos presentando algunos de los que existen, ¿verdad?, para las chicas, para poder hacerlas sentir bien. Eso porque, o sea, para que se marque también la diferencia entre las que existen para las mujeres y las que existen para los hombres. O sea, porque el hombre, como les dije anteriormente, principalmente la que se va a usar es solo handsome. Sí, handsome. Tenemos todas estas que ninguna de... Bueno, sí, estas dos. Esta stunning and astonishing. Esas dos sí son comúnmente utilizadas también con hombres. No voy a hacerme la víctima, ¿verdad? Porque también se pueden utilizar estas dos con hombres. Pero terrific, amazing, casi que no, porque sonarían un tanto extrañas. Pero eso lo comento porque acaba de mandar ahorita por ahí Edith la palabra chubby. Y sí, chubby se puede utilizar para describir, ¿verdad? Como alguien se ve. Pero ese es, o sea, principalmente pues para la para el shape, como para la forma física de la persona. Y chubby, por si queríamos saberlo, se refiere a alguien que sea rellenito, ¿sí? Chubby es alguien que sea rellenito, o sea, no necesariamente llega a estar gordo, sino que solamente es alguien, ajá, ¿verdad? Que es rellenito. Ok, now, coming to the height, ¿sí? Height, que es la cuestión, ¿verdad? De la medida, de la altura. Y tenemos 5 diferentes niveles que ustedes podrían llegar a utilizar. Está, por ejemplo, short. Alguien que es bien bajo, bien chiquito. That's a short person. El fairly short. Sí, fairly short es alguien a quien se le puede llamar bastante bajito. Sí, fairly short. Then, medium height. Una persona, ¿sí? Ay, no entra un enano, digamos. Así, de verdad, enano. Sí, pero es como las palabras que existen para describir a personas así son un tanto ofensivas, porque por ejemplo ustedes pueden utilizar las palabras que acabo de enviar yo ahorita en el chat, sí, midget, o sea, es una que se utiliza y es común para poder describir a alguien que, o sea, es enano, y lo que pasa es que para alguien que hable inglés y le digan eso, puede llegar a sonar o sea, como denigrante. Entonces, quizás sea mejor solo decirle pretty short o very short. O sea, como generar, ¿verdad?, una exageración o colocar un adverbio antes del adjetivo para que éste le dé un poco más de fuerza y para poder enfatizar que esa persona, o sea, posee esa característica en gran medida. Así que sería más aconsejable que utilizar palabras que van directamente a describir un enano, porque de esa forma, o sea, las personas, ¿verdad?, que son chiquititas, chiquititas, se sienten ofendidas por lo general. Pero sí, o sea, si ustedes tienen confianza, también le pueden decir midget. Yo tenía una compañera que era chiquita y yo así la llamaba. Así que, o sea, no es que sea prohibido. Ok, then we have medium height. En este caso se utiliza para una persona que tiene una altura promedio, una altura, o sea, regular. Eso sería medium height. Then, pretty tall, para alguien bastante alto, ¿sí? Pretty tall. And very tall, para alguien muy alto. Very tall. Así que esos podrían ser 5 de los diferentes niveles que existan para poder hablar acerca de la altura de las personas. Muy bien. Now, we have... esa conversación, I had the question, I had in my mind the fact that, did we practice this one last night? Sí, ¿verdad? Yes. Yes, yeah, we did practice this one. Okay, so we don't really need to use this one. Now, in the case of people that you know, I would like to get some examples. Sí, me gustaría poder conseguir más ejemplos, más descripciones de personas en las cuales podamos utilizar estas palabras. Now, you guys already know how to say the appearance in terms of age of a person, the appearance in terms of looks of a person, and also appearance in terms of height. So, as an example, I would like you to use or to try to remember people who look like this, ¿sí? Personas que puedan caer o caber dentro de estas descripciones. So, someone who has long brown hair, y luego el resto de las descripciones. If that person is tall, if that person is young, or how does that person look? Para ver si nos podemos... el pretty and pretty tall. Es un adverbio, ¿sí? Y cómo funcionan los adverbios, creo que con ustedes todavía no hemos hablado acerca de eso. En el siguiente módulo es en el que van a aprender más acerca de los adverbs. Para lo que funcionan los adverbios es para darle una fuerza mucho más grande a lo que sería el adjetivo. Los adverbios modifican tanto adjetivos como verbos, ¿sí? Los adjetivos, por ejemplo, si ya bien conocemos, estos sirven para poder modificar, ¿verdad? Cómo el nombre o el sujeto se ve o las características que puede poseer un sujeto. Pero los adverbios, en el caso del pretty, el very y todos esos que son de forma, nos sirven para poder modificar esa característica en las personas. O sea, si ustedes dicen, por ejemplo, someone who is pretty tall, están diciendo que es muy alto. Somebody who is tall es como regular. O sea, esa persona solamente es alta, nada más. Pero if I say pretty tall, entonces estoy ya dándole un énfasis mucho mayor, ¿verdad? Estoy diciendo que es muy alto, ¿sí? Puedo hacerlo negativo también. O sea, yo puedo decir not very tall. O sea, podría decir que esa persona no es muy alta. Y o sea, para eso es que nosotros utilizamos los adverbios y funcionan para pues, poder modificar, ¿verdad? Cómo se ve o cómo se utiliza el verbo o el adjetivo. Bueno, pero lo que les estaba diciendo previamente, lo que quisiera que hagamos en este momento entonces sería el presentar ejemplos. Para el principio, from a person that you know, ¿sí? Una persona que ustedes conozcan, que tenga long brown hair. Y luego el resto de las características que pueden componer a esta persona. If the person is young, if the person is tall, if the person looks handsome, or, well, what will be the proper adjective you will use to describe this person. Así que vamos a ver, de parte de Gilma. Do you know a person who has long brown hair? Empezando desde el cabello, long brown hair. Provide the rest of the description for a person with long brown hair. Puede ser cualquier persona. Sí, puede ser cualquier persona. My sister has long brown hair. Okay. Has long brown hair. What about her age? How does she look? Does she look young? Does she look middle-aged or elderly? Irma? Repeat, please. How does she look? Does she look young, middle-aged, or... It's young. Okay. My sister has... young. Okay, she's young. Medium height. She's young. Medium height. And what about the looks, like the appearance, the looks of, on her face? ¿Cómo se dice? El rostro. Mm-hmm. ¿Es rostro redondo? Wait, no. Estábamos hablando de estos de acá. Estos de acá. Oh, wait, no, estos de acá. Sí, las diferentes como características que se podrían utilizar. O sea, ¿cuál de estos crees que podría ser el que mejor describa? Ok. Qué mala, hermana. She's pretty. Ok. And she's pretty. Good. Now, from Mario, I would like you to describe a person who has a mustache and a beard. Somebody who has a mustache and a beard. A friend. Okay. It's very slim and very tall. And your skin is maybe white. Okay. And she's very, it's not handsome. And he's not handsome. Muy bien, entonces esa sería la descripción del amigo, ¿sí? Exacto. A friend has a mustache and a beard. He's very slim and tall. His skin is light. Esa es como la forma que utilizamos por lo general para referirnos a alguien que es de piel clara. So his skin is light. And he's not handsome. Bueno, vamos a agregarle más. He's not very handsome. La captura ahí para el amigo. Okay. What about Ruth? Do you know anyone who is blonde? Blonde. A description for a person who is blonde. My sister-in-law has a short blonde hair. My sister-in-law has short blonde hair. Ya sabía que eso me lo iba a corregir ahí el uso de los guiones, los hyphens. Okay, short blonde hair. She's middle-aged. Okay, she's middle-aged. She's slim. She's slim. How do you say morena? And dark-skinned. She has dark skin? Yeah, she has dark skin or she's dark-skinned. Oh, she's dark-skinned. So she is pretty. Dark-skinned and she's pretty. Very good. She's pretty. Okay, nice. So my sister-in-law has short blonde hair. She's middle-aged. She's slim, dark-skinned, and she's pretty. Very good. Very good. Very, very good. What about a person who has a straight black hair? Lady, can you describe a person who has a straight black hair? My mom. Okay. Has a straight black hair. She's skinny, middle age, really, really beautiful woman. Okay, good. Really good. Really, really beautiful. Temprano estaba con una actividad, con un grupo antes que ustedes, en el cual teníamos que encontrar a personas que fuesen hermosas, o sea, por decir así. Y recuerdo que hace tiempo, con un grupo, en ese grupo habían decidido, o sea, la persona que le tocó describir a personas que fueran beautiful, dijo que su mamá era beautiful. En el caso de los que teníamos ahorita, todos empezaron a mencionar a actrices, que Scarlett Johansson, que Catherine Zeta-Jones, y personas así a las cuales iban describiendo, y yo tipo, bueno, cada grupo es distinto. Okay, for last, we will need to get a description for a person with red hair. Si no lo vamos a poner con curly red hair porque eso sería bastante complejo. Así que a person with red hair. Silvia, do you know anyone with red hair? Or with ginger hair? My friend. Okay. My friend. She's curly red hair. Okay, she has. Does she have curly and red hair? Yes. Oh, okay, pretty cool. My friend has curly red hair. No. No es curly. No es curly. Eso es corto, ¿verdad? No, curly es colochito. Ah, pues no. Entonces sería short. No. Sería long. Oh. Long red. Long red hair? Mm-hmm. Okay. What else does she look like? It's young. Okay. She's young. What about her skin, for example, her skin color? Eso no lo entendí. Skin sería la piel, el color de piel. No sé cómo decir, clarito. Sería light skin. Light skin. Ajá, light skin. Okay. What about medium? Medium high. No. Quería decir que es de estatura media. Sí, así sería. Entonces, así. Medium high. Sí, medium high. Okay. And what about the looks, like the looks in the face? How would you describe her, like in general? Looks, recordemos, se refería a esto, sí, a cómo se ve la persona, así es. Okay. So fine. And she's so fine. And she's, aquí en este caso sí no sería so, sino que sería she's very fine. Very fine. Sí, very fine. Porque cuando usamos el so, es cuando se lo estamos diciendo de forma directa a la persona. O sea, si yo le estoy diciendo, te ves muy bien a alguien, ahí, ¿verdad? Sí puedo utilizar el so fine. Pero si yo voy a describirlo hacia terceros, entonces yo digo, she's very fine. Sí, o sea, está, pues, o sea, se ve bien. Muy bien. Bueno, ni cuenta me di, ya se nos hizo la hora. So, yeah, we have gotten to the end of this week, guys. We are going to be getting back here on Monday. I hope you get to enjoy your weekend. Please remember, if you can gather any information, if you can gather any new words, any new phrases, it will be amazing so we can share on Monday what have we learned, you know, what are the new words, the new things we have learned from the English language. Sí, así que see you guys on Monday. I hope you have a very good night of sleep and a resty weekend. So see you then. Have a good night. Happy weekend, everyone. Bye-bye, everyone.